Buenos días, gente. Estamos en la mañana de hoy, domingo. Hoy es día de Fosa Maldita. Primera vez que yo voy a grabar eso. Vamos a ver cómo es. Y el plan de los fugitivos es ganar. Así que esto es más duro todavía. Vamos a tomar desayuno ahora. Me acaban de levantar. Así que estoy. Y de aquí desayunamos y nos preparamos a ver qué es eso de la Fosa Maldita. Vamos allá. Planificación de la fosa. El chofer se tiene que bajar. El chofer se tiene que bajar. Claro, y, claro. Y entre claro, los claro. tres, Alex no entra. O sea, no. Yo estoy maleteado con la subida. Me he tirado del cerro porque me he tirado. Estoy maleteado con la espalda que me duele. Mira. Ya, escuchen. Miren, escuchen. Los tres se bajan, toca el pitazo y el chofer ni siquiera avanza. Porque creo que los tres van a estar acá parados. Lo van a hacer parar ahí. Ya toca el pitazo y los tres corren con sus lampas y sus bolsas de. Los sacos. Agarra acá. Con un saco. Dos se ponen a llenar el saco. Dos llenan el saco, saca sacos. Mientras el tercero va tirando tierra un poco acá, pica. Y comienza a llenar estos angulitos. Tiene que llenarlos. Entonces, acá y acá. Como no le va a dar tiempo al solito acá, estos ya comienzan a llenar bolsas. Y los comienzan a llevar acá para tapar estos huequitos de acá. Y yo voy a estar ahí para grabarlo ustedes para que puedan ver cómo es esto. Estoy súper desesperado que empiece porque quiero ver cómo es eso. Vamos para allá. Y lo que está sucediendo ahora mismo es que a última hora pusieron que van a ser dos carros los que pasen la fosa maldita. Y ahora no sabemos cuál de todos los carros de los que el grupo que yo estoy van a pasar dos. Así que vamos a ver qué va a suceder. Aquí es que va a estar sucediendo lo de la fosa maldita. No se ve muy bien, pero es un hoyo. Entonces puedan pasar. Vamos a ver cómo queda esto. Por ahora lo que hay es un circuito bastante grande, no lo estuve grabando, pero se ve chévere. De ahí viene la FJ. Ahora cambiaron a 8 copilotos, contando a los dos choferes, dos vehículos, y ya están empezando a acomodarse las personas en su línea. Vamos a ver cómo yo puedo grabarle esto a ustedes. Esto va a estar súper divertido, pero tengo que ver en dónde me voy a ir para poder grabar, porque la acción está al otro lado. Voy para allá. Total preparaciones, todo el mundo. Cambiamos de lugar donde estoy grabando. Vamos a ver si el viento me deja. Micrófono antiviento, pero vamos a ver, no sé cómo se está escuchando. Pero ustedes disfruten de lo que vamos a estar grabando. Vamos a ver. Un poquito peligroso, no sé si nos dejen estar aquí. Así que vamos a ver si se puede lograr. Ahí estamos, ahí somos el grupo número 5. Vamos a ver cómo queda esto. Tiene como 5 pies de altura más o menos. 5 pies de altura. Van a venir, ¿no? Está a punto de comenzar. Hasta que no pasen los dos vehículos, no va a haber ningún ganador. Y esto toma un buen rato. Esto va a haber una acción increíble aquí. Espero, como les dije, poder grabarlo. Competidores, si me pueden dar un poco de su atención. Ahí falta un equipo, ¿no? Ah, no, ahí eso está libre. A ver al público, por favor, detrás de la fosa, donde termina la fosa. Por favor, donde termina la fosa. Allá también, por favor, donde termina la fosa. A ver, si me escuchan.
Costa Racer, ¿no? No, ahí nomás que es. Escuchen con atención, por favor. Señores, ¿me pueden prestar un poco de atención? Dos vehículos o grupo. Cuatro tablas o grupo. De 1,20 m máximo. Pueden usar dos llantas de repuesto. A ver. ¡Gente! Dos llantas de repuesto. ¿Ok? Los sacos, palas, picos. Ustedes quieran la cantidad que ustedes necesiten. Pueden usar también winches. ¿Ok? Está permitido el uso de la eslinga solamente si tiene el grillete sintético y donde se el anclaje. No se puede jalar de la bolsa de remolque, de la bola de remolque. ¿Ya? A ver, presten atención. Cuando se va a jalar con eslinga, tiene que haber un supervisor de nosotros para que le permita usar la eslinga. Si no, no pueden tirar. ¿Estamos? Porque es peligroso la maniobra. Solamente bajo supervisión y permiso nuestro. ¿Estamos? Tiene que respetar el carril de cada uno. No vale pasarse. El material que pueden usar es el que tiene el frente de su vehículo, todo el material del frente de su vehículo hasta acá. Todo este material pueden usar. No se pueden traer piedras de otro lado. No usar las estacas que están acá. Eso no se permite. ¿Sí? Sí, claro, el material de acá también. ¿Ya? Luego son 30 minutos. Media hora de prueba. ¿Ya? Esto va para algo, gente. Esto va para algo. Una vez que pase el primero, se acabó. Así que si lo hacen en menos de media hora, estamos ready. Ok, dejar ahí, no hay ningún problema. Segundo, en el caso negado de que en media hora no pase, o sea, el primero que pasa ya se acaba la prueba, pero en el caso negado de que no lleguen a pasar en 30 minutos todos, es el que logra llegar más lejos. ¿Ok? O sea, si pasa un vehículo y el segundo se queda aquí, vamos a comenzar a medir distancia de la bandera para allá. ¿Ok? Gente, para que sepan, hay cuatro gomas y el Goodrich de primer lugar, así que se lo pueden imaginar. Todo el mundo desesperó por ganársela. El concepto de la prueba. Él es el creador del evento. Cualquier duda, ahora es el momento de preguntar y de aclarar cualquier duda que tenga. Del evento de la fosa. ¿Ninguna duda? Termina la prueba una vez que el segundo vehículo supera la línea. La última llanta del primer vehículo puede subir el otro. Sí, es imposible. Pregunta. El objetivo es que los dos vehículos estén arriba dentro del nivel que le toca a cada uno. ¿Va a haber una línea inicial? Los vehículos pueden ya estar pegados, no hay problema. ¿Puede estar pegado? ¿Ahí dónde está? Está ahí. Están a punto de dar el ya. Está todo el mundo desesperado. Todos los participantes del equipo completo. Fosa maldita BF Goodrich. Vamos a ver. Está todo el mundo emocionado, está todo el mundo contento, todo el mundo quiere ganarse la goma. ¡Fugitivo! ¡Al piso! Las bolsas al piso. Písalas ahí con tu pie.
Señores cronómetro. Señor director. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, señores. Se fueron. Hasta que uno no sabe ni qué grabar. Esto es increíble, uno no sabe ni qué va a grabar. Mira. Qué porrero. Ay, mira, el Suzuki ya está casi cruzando. Segundo de ellos ya ganan. Si esa pasa, ganaron la goma pie cutre. ¡Wow! ¡Ganaron! ¡Se acabó! 2 minutos. El Jimny pasó. El Willy. ¡Diantre! 2 minutos, gente. 2 minutos. Ahí viene el otro Jimny. Este es el de nosotros. No, se quedó en neutro. El Jimny se encajó. Ahí viene. Si lo hubiesen tirado antes, de verdad que se lo podían ganar. Ahí viene el Jimny. Otro equipo no ha pasado dos. Ya, aquí pasaron. Y el Jimny pasó, viene. Lograron pasar dos. Esa está totalmente atollada en el medio. Oye, pero esto lo hicieron súper rápido. Todas las herramientas y todo quedó tirado en el medio, destruido. El equipo que ganó se la jugó demasiado de rápido porque prácticamente fueron al nivel de romper el vehículo. Ahí están disfrutando. Se ganaron la copa. ¿Cómo se llama el equipo ganador? ¿Cómo se llama el equipo ganador? Los Monteros, por ajá. Nuestro líder. Qué bueno, qué bueno. ¡Acá el equipo ganador! ¡Equipo Monteros, por! Vamos a ir ahora al estado del equipo de nosotros. Mi primera experiencia en esto. Una maravilla, la fosa maldita, ese equipo que acaba de pasar. En un minuto 50. Siempre han participado en el TAC, dos moteros cortas, tienen toda la experiencia, así que ha sido un éxito, de verdad. Qué bien. Se llevaron las BF Goodrich. Sí, se llevaron los 4 neumáticos de Goodrich y la verdad que está súper contento el equipo. Qué bueno. Gracias. Oye, pero como quiera, el equipo de nosotros salió, salieron los fugitivos, entraron, salieron. Te felicito, papá. Gracias. Qué bien. Salimos, salieron, entraron y salieron. Todavía hay equipos que ni siquiera han podido pasarla. Así que siéntase orgulloso que la pudieron pasar. Exactamente. Yo que estaba mirando, el Jeep tuyo la pasaba tirado de la primera. Trabajaron mucho en la arena y el Jeep lo podía romper. Pero esto es una experiencia. Hay mucho más. Lo importante es que la cumplimos. Claro que sí. Claro que sí. Fue tercer lugar de 6 equipos. Todavía hay equipos todavía dando pala y pico para poder sacar los carros. ¿Ven? Ahí. La FJ está atollada totalmente. Y había una pick-up que también pasó bastante trabajo. Esa negra que está ahí. Y yo creo que el segundo ni se lanzó. Todavía este grupo no se ha podido lanzar el segundo. Así que a los fugitivos, que son el grupo que estoy aquí en Perú, felicidades también porque no es fácil entrar y salir. El Jimny color verde, que están los dos iguales, increíble, se fue a una altura brutal cuando dio el brinco. Son los dos vehículos ganadores, Mitsubishi Pajero, son muy pequeñas, wheelbase bien cercano, ahí por fin pasó la Toyota,
y rompieron foco y todo, mira para allá. Bueno, gente, yo voy ahora a bregar con este video porque es increíble lo que yo pude ver ahí. Eso fue una cosa increíble. Y gracias a la gente de Pierre Budrich que regalaron las 4 gomas para los ganadores. Con esto vamos a dar finalizado el Rally Ica 2022. Vamos a darle un fuerte aplauso al equipo Club que tuvimos el portero de Dios, que pasaron número 1 en la zona maldita. Venga por acá, muchachos. Acá adelante, por favor. Acá, perdón, acá. Eso. Eso, muy bien. Bueno, Befe Budrich va a ser entrega oficial de los 4 neumáticos al equipo que pasó más rápido la fosa maldita. Un fuerte aplauso para Befe Budrich. Gracias, chicos. Eso. Levántala, levántala, levántala. Eso. Felicitaciones, muchachos. Bueno, Quique Bellido, para que los que no saben, él ha participado en todas las ediciones del TAC, así que tiene mucha experiencia pasando fosas malditas. Vieron cómo se mandó a primera. Así que nada, felicitaciones, muchachos. Nos vemos en el 2023, va a estar doble fosa. Buena. Bueno, ahora vamos a premiar el Super Off Road. Así que gracias a Maquita, están viniendo, ok. En unos minutos vamos a hacer la premiación. Gracias a Maquita, al ganador del Super Off Road. ¿Ya tenemos ganador? Ya estamos trabajando la edición del 2023. Mikey Nieto también, uno de los participantes del TAC, viene a saludar a Quique Bellido y le da la lampa, ¿ah? Le da la posta, porque Mikey era prácticamente el zorro del desierto que pasaba primero. ¿Qué pasó, Mikey, ahora? El evento Super Off-Road fue el evento que yo grabé muy poco, grabé varias pasadas nada más. Era muy grande como para poder grabarlo con una sola cámara. Pueden buscar, me imagino que las redes sociales de Ray de Ica en Instagram para que puedan ver las tomas del dron. Eso sí quedó increíble. Este fue el vehículo ganador, al parecer, de el Super Off-Road. Motor ocho cilindros. Una con la premiación, una Jeep Cherokee, el vehículo más rápido del Super Off-Road. A ver, señores, invitamos por acá a Jaime Andrés Alvariño. ¿Dónde están los aplausos? Gracias a Maquita, gracias a Creador, un lindo premio, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, señores. Gracias, gracias a esta ruta por seguir haciendo eventos tan increíbles como estos. Creo que todos estamos de acuerdo con que son los mejores en lo que hacen, así que gracias. Ustedes saben, es mi escuela, yo comencé con ustedes y esto es increíble. No, gracias a todos ustedes y por estar acá con nosotros. Nos vemos en el 2023. Chao, Rally Ica 2022. Hasta la próxima. Miguel, ¿qué pasa, Pacheco? ¿Qué hace aquí un limpieza de sidra? Aquí buscando los mejores productos que voy para el fango para el Halloween. La combinación perfecta, Blue Shark y Flash Shine, para proteger la máquina. Tú sí que eres inteligente, papi, utilizando la combinación perfecta, papá. Fugitivos participa en el Rally de Ica 2022. Pancho, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Y qué te pareció este evento? Gracias, ¿qué tal? Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Este es su primer Rally y esperemos que sean muchos más. El principio del Rally, acuérdense que queremos dar nuestro grito al cielo, es para poder proteger nuestros desiertos y que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar como nosotros lo estamos haciendo. Así que tenemos un gran trabajo ahora de poder
hacerlo de una forma, digamos, entre asociación y esto, para poder protegerlo. Igual queremos que ustedes, como off-roaders que son, tengan ese mensaje para futuras generaciones. Gracias a ustedes, Fugitivos, y gracias a Ray Ica 2022, las puertas están abiertas para el 2023. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video que le grabamos ahí en las dunas. Nosotros salimos, fuimos a comer. Ya es hora de arrancar para el aeropuerto, así que voy a empezar un video nuevo del aeropuerto hasta que llegue a Puerto Rico, porque va a ser una experiencia larga, larga, larga. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y comenten para leer todos sus comentarios.